¿Qué tal? Muy buenas tardes, damas y caballeros. Aquí, una vez más, su servidor Israel Bala acompañándolos en una transmisión más de Lucha Libre SL11. En esta ocasión, sean bienvenidos. Vamos a estar recordando, vamos a estar retomando los bellos momentos en la arena GDL que anteriormente pudimos ver como un Rayman a Macabre. Y pues ahora sí que pues va a haber una lucha especial porque no va a haber puros gallos. Así que vamos a continuar con esto, damas y caballeros. Espero que les guste a todas las personas que se están conectando en este preciso momento. Agradecemos mucho en este. Gracias por el tiempo de espera, muchísimas gracias, gracias por el tiempo de espera. Tuvimos unas pequeñas dificultades técnicas con el internet, ya se le saben, esto de Telmex, pues no es muy bueno el Telmex, pero pues bueno, ese no es el tema. Ahora sí vamos a continuar con más Lucha Libre SL11. Aquí una vez más me presento, su servidor Israel Bala, y qué más, no, oh, en esta ocasión no me encuentro solo. Claro que no, aquí a mi lado derecho nos está acompañando mi estimado, mi compañero, el Jos, Jos Daniels. Muchísimas gracias por estar aquí con nada más y menos en este evento de Arena GDL. ¿Qué más? Seguir los eventos de Arena Guadalajara, que está dando mucho de qué hablar. La arena de moda, nada más y menos. Y así es como comenzamos este gran evento de lucha libre. ¿Y qué más, no? Luchadores directamente de Michoacán. Y también tendremos a luchadores que últimamente están dando mucho de qué hablar. Y últimamente esta gran agrupación que vienen dominando nada más y menos a la Arena Guadalajara. ¿Y qué más? Estos luchadores que hoy van a enfrentar, ¿no? Titán y Obelix y muchos luchadores que van a vemos un gran cartel espectacular. Así es, así es. Vamos a estar retomando estos bellos momentos que se vivieron anteriormente en la Arena GDL. ¿Y qué más? Haciendo mención que al día de ayer, exactamente el día de ayer, tuvimos el aniversario de Sandoka. Y la verdad me da mucho gusto que nos dieran la oportunidad de darnos la, de abrirnos las puertas, de abrirnos las puertas en la Arena GDL para poder estar grabando y pues próximamente transmitirlo para todos ustedes. Obviamente estuvieron más medios, nuestros compañeros ahí como siempre apoyando, transmitiendo este mensaje a cualquier parte del mundo en mediante el internet. Y pues obviamente también agradecerles a ellos que nos dieron la oportunidad de estar ahí a su lado para poder grabar. Oye, nada más y menos, creo que en la presentación sobre esta lucha inmediatamente faltó uno de los luchadores directamente de Michoacán, pero nada más y menos viene directamente desde Puerto Rico, este luchador, Great Ecu, este luchador, una mole humana, nada más y menos, creo que hoy va a enfrentar nada más y menos, pues a Noa Titán y también a Obelix. Creo que esto se viene una totalmente lucha espectacular después de este luchador con una gran masa y que puede destruir todo. Como, claro que sí, Israel Bala, como lo comentas ahorita en unos momentos, como comentabas, claro sí, gran evento que vivimos ayer en la Arena GDL. Promociones piratas, nada más y menos, aniversario Sandokan, algo muy emotivo que vivimos. ¿Y qué más, no? Este tipo de homenajes que se deben de vivir mejor en vida, pero nada más y menos, pues más que nada agradecidos, pues nada más estar en ese gran evento. Y pues ese homenaje que se lo merece, pues en paz descanse a este gran señorón, este gran luchador, don Sandokan.
Así es, se lo merece. No solamente esto, se merece más cosas. Y pues ahora sí que va a quedar como recuerdo en la Arena GDL. Anteriormente habíamos asistido, no sé si te acuerdas, algunos años en la Arena Jalisco, ya hace bastante tiempo, unos kilos anteriormente, como dirían, unos kilos antes, pero pues bien, esos son recuerdos. Ahora sí que vamos a comenzar con esto y estamos viendo que está iniciando bastante recio, mi estimado José Daniel. Sí, creo que sí, así es como inmediatamente empezamos este gran caos de lucha libre que estamos viendo inmediatamente. Ahí vemos que patada, que le da patada y otra vez, pobre de nuevo Titán, que no lo dejan respirar y creo que no lo van a dejar respirar. Tremenda golpiza que lo están dando y creo que ahora estamos viendo un desequilibrio, ¿no?, por parte de estos luchadores que a lo mejor no saben lo que está pasando, lo que está sucediendo, porque vemos a un Orión inmediatamente que lo va a llevar y lo vayan a llevar volando por encima de los aires. Así es, ve nomás cómo acaba de aterrizar, cómo lo acaban de llevar hacia la lona. Ahora sí que ve nomás cómo lo reciben. Apenas ingresando al ring, y lo acaban de recibir de una manera impresionante. E incluso no me gustaría que recibiera un golpe tan fuerte por parte de Grey Eku. También estamos viendo que Obelis nos está acompañando en esta transmisión. Muchísimas gracias, mi bro, que nos acompañes en esta transmisión de Lucha Libre CL11. Y pues, ¿qué más? Vamos a continuar con esto. Sí, creo que sí, inmediatamente. ¡Cómo lo jala, pobre Obelis! El mismo Grey Eku, este luchador, abusivamente acaba de jalar de una manera, de una tremenda hélice hacia este luchador Obelis, pero ya vemos inmediatamente que trata de entrar a este luchador y creo que también le va a tocar lo mismo. Pobre el camarógrafo, le acaban de dar una patada, pero creo que se está incorporando pues a esta lucha y lo sucedido, donde vemos que pobre nuevo Titán, ahora sí le están dando, creo que le va a calar calzón chino. ¿Qué le está haciendo al pobre nuevo Titán, Ahora sí que por parte del bando rudo están dominando, están dándolo todo. ¿Y qué más ahí? Una disculpa para todas las personas que nos están acompañando. Estamos teniendo pequeñas dificultades técnicas, estamos teniendo pequeños problemas. Ahora sí, con el internet, ay, con el tremendo Telmex, ¿por qué me maldices así? Sí, creo que sí, ahí vemos también a Rey Águila sobre esta lucha. También vemos a Orión portando el color verde, nada más y menos. ¿Y qué más? Tratando de poner una golpiza a su oponente, que es el nuevo Titán de esta lucha. Y también vemos allá el mutilador hacia el mismo Rey Águila, que porta el color blanco, el Rey Águila. Y Grey Dekus, que le mete patadones a cada quien de los luchadores, pues que se encuentran ya pues lastimados. Parece que Grey Dekus es el jefe de esta agrupación. Está, ahora sí que les está diciendo qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que no tienen que hacer. Y también a las personas que nos están acompañando, Mara Delgadillo, saludos para todos, muchísimas gracias. Ahora sí que no está mi compañero, mi estimado Alberto, que reciba el saludo, pero pues qué más, y qué tal si nos estuviera viendo. Pero bien, también a Juan Carlos, que nos está acompañando en esta transmisión, muchísimas gracias. Y ahora sí que vamos a continuar con esto. Sí, creo que sí, inmediatamente ya vemos que ahora sí lo lleva con todo y creo que... Y ahora sí vemos que inmediatamente acribillado, lastimado sobre estos luchadores. Un gran saludo también para que nos están viendo en vivo en directo, para Jorge García, que nos está viendo también en vivo en directo, que dice, grandioso que transmitan las luchas por Facebook. Eso es todo, amigos, muchas felicidades y tremendo raquetazo que le dan al mismo Obelix. Ese Obelix, ahora sí que lo tienen torturando, lo están castigando de alguna de otra manera, raquetazo, golpe tras golpe, y ahora sí que ni siquiera tiene oportunidad de respirar, porque ahí estamos viendo ese juego de cuerdas, cómo le llevan, así es como lo aterrizan, ahí lo tiene sostenido, y le está aplicando ese castigo, esa llave, y ahí empieza el conteo de que dice 1, 2 y dice 3, y así es. Y así es, señoras y señores, cómo se acaba en esta primera caída. Oye, ahora sí vemos a este Orión que viene con todo. Hay que recordar que esta es la lucha, la revancha de luchas anteriores por parte de lo de Michoacán, que así viene inmediatamente, patada que le acaba de recalcar en la pura cara al nuevo Titán. Y ahora sí, creo que se han adueñado de este ring, de este cuadrilátero. Y creo que ahora sí, Orión, este luchador, lo acaba de sepultar. Y dice 1, y dice 2, y dice 3. Ahí estamos, señores y señores. Ahí estamos viendo el conteo de 3. Una vez más, hace unos momentos fue por parte de nuevo Titán, de Orión ahora. Y ahora sí que sigue,
sigue su castigo, sigue lo mero bueno. Ahí está cómo lo lleva de ese estilo de bombero. Lo acaba de llevar hacia la plancha. Gray Ecu, juego de cuerdas. Está buscando la manera. Aterrizó con esa plancha que le acaba de dar todo. Y dice uno, dos y dice tres. Oye, yo pienso que el referee recibió un buen billete. Yo me imagino, porque ahora estamos viendo cómo está permitiendo el bando rudo que se haga de las suyas. Ahora sí que ni siquiera lo alcanzo a ver. Creo que es el rufián, no sé tú. Ah, sí, es el rufián. Ve nomás, ahí está, tremendo rufián. Oye, pero el rufián está portando la misma camiseta que yo estoy portando ahora mismo. Y creo que yo le tengo corazón a ese rufián que ahora está portando esa camiseta y está haciendo bien las cosas, señores. Ah, oh, caray, ha de ser primo, ¿no? Tu tío, no se crean, mi gente. A ver si vamos a continuar con esto. Ahí estamos viendo la primera caída. Vamos a continuar con la segunda caída de esta noche. Ahora sí, ve nomás como Obelisk intentó ingresar al ring, pero no fue de una manera bastante inteligente. Solamente ingresó para que lo puedan torturar. Ya estamos viendo cómo le están intentando quitar la máscara. Le están quitando cordón tras cordón. Ahora sí, que se acaba de debilitar. ¿Y qué más? Aquí no, que nos está acompañando Alejandra Villanueva, gracias por su transmisión, buen trabajo Lucha Libre se le conoce, ¿no? Muchísimas gracias y sobre todo gracias a ti Alejandra que nos estás acompañando en esta transmisión y espero que te guste y próximamente van a venir cosas muy muy buenas y esperamos que en esta semana traigamos lo del aniversario de Sandoka. Sí, creo que sí, la próxima semana estrenaremos el evento de aniversario Sandoka, nada más y menos. Lo que se vivió ayer lo van a ver el próximo domingo a partir de las 5 de la tarde. Aniversario de Sandoka, nada más y menos. Será transmitido a través de Lucha Libre Selegonce todo lo sucedido, todo lo que sucedió en ese evento. Pero inmediatamente ya vemos que el mismo mutilador Gray Ecu, Orión, que porta el color verde, al estilo de Fixman, inmediatamente, tremendo lazo que le da el mutilador. También Orión le acaba de dar ese tremendo lazo. Pobre Rey Golden, ahí lo vemos tremendamente lastimado. Pero viene de Puerto Rico para el mundo. Great Ecu, tremendo castigo que le acaba de dar. Ay, 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 mi estimado Josanias, ve nomás como acaba de ser torturado. Ahora sí que ni siquiera, no sé tú, pero lo dejó todo aplanado, todo ahí torturado y solamente toma un poco de aire bajándose del ring y así mismo estamos viendo cómo estamos viendo esas acciones por parte del bando técnico y no, ahora sí que en este caso Obelisk tiene que buscar la manera de cómo ingresar para poder retomar y dar un tremendo contraataque, Sí, creo que sí, ahora sí, creo que también le va a tocar lo mismo, Creo que el contraataque va a ser para propio Gray Ecu, para el mismo luchador que ha quedado muy impactado, el mismo Belix. Y creo que es una gran arma, una arma grande para el mismo Orión y mutilador. Pues tener a Gray Ecu, parece que el compañero que iba a estar en esta lucha, Tony, no se presentó en esta lucha, pero tienen a un gran compañero que parece que los va a llevar a la victoria, ¿no? Al parecer, y esperemos que sí, mi gente. Ahí estamos viendo esas acciones de cómo acaba de salir por los aires Nuevo Titán. Ahí estamos viendo cómo se está bajando Nuevo Titán del ring. Y oye, y ahorita aprovechando en este pequeño espacio, agradecerles a las personas y compartir, dejar su reacción, incluso dejar algún comentario. ¿Qué les gustaría? ¿Alguna arena que visitáramos? ¿Algún lugar que les gustaría que estuviéramos para poder traer más lucha libre para todos ustedes? No solamente de la arena GDL. Agradecer a la arena GDL que nos abrió las puertas. Sin embargo, también abrir y llegar a estar en algunos otros lugares para que la gente pueda conocer más. Sí, creo que sí. Hay que recordar que la primera lucha que fue transmitida y grabada y primera lucha que se vivió en la arena GDL fue Willy Banderas en contra de Crazy King. Creo que fue la primera lucha que se vivió y la primera lucha que se hacía en la arena Guadalajara. Así es, tomando momentos memorables. Ahora sí que va a quedar para la posteridad y ahora sí que vamos a continuar con estas acciones. Ahí estamos viendo tremendo contraataque. Ahora sí, se acaban de poner las pilas de bomberos. Lo lleva, lo acaba de poner. Ahí está, Nuevo Titán preparado, listo y preparado por parte de su compañero. Ahí estamos viendo cómo ese tornillo que se acaba de llevar hacia allá, Tremendo mortal que acaba de dar y ahora sí, esto va a culminar, 1, 2 y 3, y así va a acabar la lucha, se lleva la victoria, el grupo contrario, ¿dónde está Gray Ecu? Y ahora sí vemos que este grupo de tercia ha dominado muy bien, pero inmediatamente Gray Ecu ha entrado y creo que entre ambos tratan de someter a Gray Ecu.
con espaldas planas hacia la lona. Ahora sí que tuvieron que utilizar el tamaño que equivale a Greyeku. Ahora sí estamos viendo cómo acaban de levantar sus manos, mi estimado Jos Daniels. Ahí estamos viendo cómo el bando técnico se acaba de llevar esta segunda caída. ¡Wow! Y vamos a continuar con todo esto, con la tercera caída. Aquí es en donde se va a tener que definir quién va a ganar, quién va a perder. Estamos viendo estas acciones por parte de Obelisk, cómo se acaba de dar esas marometas. Ahora sí que, una vez más, estamos viendo ese juego de cuerdas. Se lleva de un lado al otro, izquierda, derecha, arriba, abajo. ¡Ahí lo tiene! ¡Raquetazo para tranquilizarlo! Lo está sosteniendo, no lo suelta. Se va esquinero, ahí, caminando entre cuerdas, y da con otro y lo saca con esas tijeras. Oye, tremendo juego de cuerdas, la agilidad y habilidad que se carga. Obelisk va a volar y lo acaba de engañar con ese mortal. Impresionante este muchacho. Y ahora sí que van a seguir, parece que Orión se ha quedado solo, voltea de lado a lado. Así es, Orión está diciendo, pues, ¿qué pasó con mis compañeros? Ahora sí que en todo momento iba acompañado de Greyeku, y pues ahora sí que como se quedó solo, no sé si tenga miedo de enfrentarse con nuevo titán. Pero también para un saludo para Volaris Martínez, muchísimas gracias que nos está acompañando en esta transmisión de Lucha Libre SL11. Y ahora sí, nada más y menos, vemos que a Orión va a enfrentar a Nuevo Titán con la máscara del gallo, la mitad del gallo, la mitad de Nuevo Titán. Así lleva a su rival hacia el suelo, a su rival hacia la misma lona. Se opone, el mismo Orión, brincan por encima, la habilidad y agilidad del Nuevo Titán. Ahora sí, el color dorado que porta es llevado hacia la lona, al mismo Orión. Y ahora, ¿qué es lo que sigue? Lo lleva ahora sí, y creo que esto va a culminar hacia la lona, hacia el mismo Orión, que no sabe dónde está parado. Y patadas, ¿para qué las quiero? ¡Ey! Lo acaba de sacar, ve nomás cómo toma vuelo ahí. ¡Ja! Solamente lo acaba de engañar, solamente le está demostrando de dónde viene, de su escuela obviamente, y quién lo preparó. Y estamos viendo cómo Greyeku está ingresando al ring para poder enfrentarse con toda la actitud. Oye, es impresionante, vemos a este Greyeku que la estatura es muy, muy alta para enfrentar al mismo Rey Águila, este luchador que viene empezando la lucha libre, pero así vemos que tijera que lleva sometiendo hacia la misma lona al mismo Greyeku, este luchador idolatrado por parte de la Arena GDL, lo busca pero inmediatamente se ha equivocado. Creo que se ha equivocado y creo que se va a enfrentar. Ahora sí, lo tienen acribillado. Patadas para el mismo Greyeku. Nos hemos deshecho del mismo Greyeku, pero el mismo Rey Águila viene volando por encima de los aires. Ahí estamos viendo cómo se acaba de lanzar desde la segunda cuerda. Y ve nomás, ahí estamos viendo por parte de estos dos muchachones. Ahí está, lo tiene. Ve nomás ese esquema, cómo se está aplicando esa variante. Se va de un lado al otro, ese juego con las patadas. ¡Oh! ¡Fum! Creo que sí. ¡Ah! Le quitó la máscara también. Eso no se vale, Jos Daniels. Oye, creo que se están sacando un as bajo la manga. Creo que hay colmillo de esta noche por parte de estos luchadores que creo que se la han jugado, y creo que existe el karma por lo que hicieron en la revancha en esta lucha. Y los ganadores es Obelisk, Nuevo Titán, se han sacado un as bajo la manga y creo que lo sabían, que enfrentando a Greyeku no lo iban a lograr. Pero inmediatamente ya vemos los ganadores sobre esta lucha. Inmediatamente ustedes no se despeguen sus pantallas porque tendremos muchas cosas más y creo eventos importantes que vendrán por parte de Lucha Libre SL11. La pandemia fue algo feo, pero después de la pandemia vienen cosas importantes. Pero nada sin menos, ya vemos la reclamación todavía sobre esta lucha, donde vemos que Orión exige una vez más diciendo que no le quitaron la máscara, no le arrebataron nada, y creo que, ¿qué es lo que acaba de suceder? Pues yo la verdad acabo de ver cómo le acaban de arrebatar la máscara, le aplicaron ese foul, y pues ahora sí que la gente vio, no sé tú, Jos Daniels, pero pues obviamente lo justo aquí era que que le dieran la victoria a ellos. Sí, creo que sí, inmediatamente ya vemos a Nuevo Titán y también a Obelisk y también al nuevo Rey Águila que están esperando el momento, y creo que esos luchadores que son la juventud de la lucha libre en su momento en Guadalajara, vendrán muchas cosas y muchos oponentes que van a enfrentar próximamente, que están buscando la Arena GDL, están buscando la Arena GDL, los nuevos oponentes, creo que muchos están volteando a ver la Arena GDL y nada más y menos una arena que ha nacido en grande, y vamos a escuchar los comentarios. ¡Viva Chimico! ¡Viva Chimico!
Acabo de escuchar algunas palabras de lo sucedido de la lucha anterior, pero vamos inmediatamente donde vemos el gran mano a mano a la revancha entre Drago y el luchador directamente traído a Aero Panther, y esta lucha que se esperaba por momentos anteriores, que se esperaba llegar a la Ciudad de México, pero ahora se da aquí. ¡Ey, ey, ey! Así es, mi estimado público. Ahora sí que estamos viendo ahí ingresando a Aero Panther. Una vez, bueno, la primera vez aquí en la Arena GDL, si no me equivoco. Anteriormente sí me he perdido alguna que otra función, sin embargo, es la primera vez que yo lo veo. No sé, coméntame tú, Dani. No, es la segunda vez que se presenta aquí en la Arena Guadalajara. Oye, déjate platico, nada más y menos, este luchador de Aero Panther viene de, pues nada más y menos, de la empresa DTU. Esta empresa DTU, donde ha dado muchos luchadores extremos de calidad y agilidad y habilidad. Nada más y menos, este luchador se presentó una vez más aquí en la Arena Guadalajara. Se aventaba desde el segundo piso de una de las paredes de aquí de Arena Guadalajara hacia Drago. Pero así es como comenzamos las acciones inmediatamente. Tremenda hot slip que le acaba de dar al mismo Drago. Así es, mi gente. Ahora sí que acabamos de ver estos dos luchadores. Vamos a retomar esta revancha. Y estamos viendo que estos luchadores están dando con todo, ¿eh? Drago, ahora sí que ve nomás ese cuerpo. Ahora sí que diría muy, muy, muy sensual para las muchachas. Ahora sí que todas le ponen el ojo.
Sí, igual que sí, vemos esta tremenda lucha al estilo de Strong Style, ve la agilidad y habilidad que se maneja por parte de Drago y también Aero Panther, que quieren impresionar cada uno de sus oponentes, pero creo que se están impresionando a sí mismo entre ellos, porque vemos que ambos tienen muy buena escuela, como Drago, que viene de Guadalajara, Jalisco, que aquí lo hemos visto luchar, y también Aero Panther, que creo que también vemos una gran clase de lucha libre. Es correcto, y ahora sí que vamos a continuar con estas acciones. Estamos viendo ese juego de cuerdas, ahí estamos viendo cómo lo acaba de derribar de una manera impresionante. Bueno, más cómo ahí Drago busca las piernas para derribarlo, se quita, se pone, lo tiene, empieza el conteo y dice 1, 2, y nada, solamente fue hacia dos latidos. Ahí estamos viendo cómo Aero Panther lo acaba de derribar, se está dando, se toman, se quita, y le está demostrando de dónde viene. Oye, nada más y menos, este Drago que muchas personas lo han pedido en Guadalajara, que ver una lucha mano a mano una vez más con Mecha War, pero vemos inmediatamente a tremenda patada que le acaba de dar a Drago, lo lleva hacia el esquinero inmediatamente, brincan por encima Aero Panther, tremenda Hot Slick que lo lleva hacia fuego el otro, garra, vuelo a Aero Panther, ahora sí Aero Panther está buscando por encima de todo a su rival y lo acaba de encontrar por encima de ese mortal. Ve nomás, ay, ahora sí que le está haciendo honor a su nombre. Vemos ahí cómo acaba de salir volando desde la tercera cuerda y con una facilidad impresionante, con una facilidad muy impresionante. Y oye, también ahorita aprovechando un saludo para Jorge Martínez, que nos está acompañando en esta transmisión de Lucha Libre SL11, y también para Paco Aguirre, que nos está viendo. Ahora sí que ve nomás, llegaste a la mera hora de esta lucha espectacular, La verdad, a mí me da mucho gusto poder contemplar una vez más esto. Y estamos viendo el conteo de 2, de 1-2, y hasta ahí, solamente hasta el número 2. Oye, Berenice Salvador comenta, te amo, Drago, eres el mejor luchador y vas a ganar esta noche. Ay, ya salió la primera pretendiente, la primera aficionada de Drago. Y pues obviamente este muchacho no solamente va a tener una, va a tener muchísimas. Pero ¿qué más vamos a continuar con esto? Y también saludar para Sobek, que nos está acompañando en esta transmisión de Lucha Libre SL11. ¡Wow! Y vamos, ¿cómo se acaba de llevar ese movimiento? Que ni siquiera me dio tiempo de parpadear. Y solamente fue 1-2 y casi el número 3. 1-2 y otra vez. Se están dando, ahora sí que se está poniendo sumamente interesante y muy candente esta lucha. Oye, últimamente Aero Panther había comentado que quería una lucha en la Ciudad de México. Ya vine dos veces, ya vine una vez aquí en Guadalajara. Ahora yo quiero mi lucha en el Estado de México. Tremendo golpe que le da. Inmediatamente viene Aero Panther. Tremenda Hot Slip, tremenda Filomena. Juego de piernas, juego de patadas. Y ambos han quedado tirados. Ahora sí que, mi estimado José, esto sí está medio rápido todo, ni siquiera me da tiempo de pestañear, solamente pestañeo y ya solamente los veo que están tirados en el suelo estos, en la luna, mejor dicho, en la luna, estos muchachos. Oye, inmediatamente viene tremenda Filomena una vez más, lucha estilo Strong Style, muy rápido, inmediatamente vemos a Aero Panther, volador, esa pantera voladora, pero inmediatamente lo lleva con tremendo derechazo, lo conecta el mismo Aero Panther, ahora sí, entre la tercera cuerda, tremendo sentonazo que le acaba de dar Drago a Aero Panther. Ahora sí que yo pienso que ni siquiera se va a poder levantar en unos cuantos segundos. Está solicitando la ayuda, el grito del mismo público, Drago. Estamos viendo una vez más que el conteo y dice 1-2 y nada, solamente otra vez, una vez más hasta el número 2. Y también aprovechando este pequeño espacio, a las personas que nos están acompañando, recuerden que dejar su reacción y compartir, y sobre todo si tienen algún comentario, no sé, incluso alguna arena que les gustaría que visitáramos, háganlo saber aquí en los comentarios. ¿Y qué más? Vamos a continuar con esto, esas patadas voladoras que acaban de sacar a Aero Panther del mismo ring. Bueno, ahora sí vemos, creo que se maneja muy bien el estilo híbrido, el estilo Strong Style. Creo que la lucha libre ha pasado a otras clases y creo que también el estilo aéreo. Tremenda Filomena que lo vuelve a conectar ahí entre los aficionados, ahí entre los pasillos. Y así es que comienza este luchador Drago a demostrarle lo que es la escuela de la lucha libre en Guadalajara. Y creo que este Drago se ha preparado muy bien durante su tiempo de lucha libre. ¿Qué más verlo en su temporada que fue en la Arena Jalisco? Y así vemos este luchador independiente que ha viajado en diferentes lugares, Monterrey, Guadalajara, a diferentes lugares, que a esto lo ha
llevado a muchos lugares. Así es, así es. ¿Y qué más da? Mi estimado José Daniels, vamos a continuar con esto, con esta suplex que le está aplicando. ¡Oh, no manches! ¡Qué buen movimiento le acaba de aplicar! Ahora sí que ese antebrazo que le acaba de dar, que le acaba de conectar en toda la cara, y una vez más con un J-Slip en toda la cara. Empieza el conteo y dice 1-2, y estamos viendo cómo Drago se acaba de levantar en el justo momento antes del tercer, del número 3. Oye, fíjate que esta rivalidad está llegando muy bien. En su momento, la primera lucha, le había dado la mano a The Panther, y creo que Drago lo lleva con esa palanca en el antebrazo. ¡Ahora sí, esto se va a acabar! ¡Ahora sí! Le está diciendo, ¿te rindes o no te rindes? Esto puede ser el final de The Panther. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? Dice que no. Dice no, creo que no, creo que no. Esto no se puede finalizar así. El referee como que, no sé, se mueve mucho, como que quiere volar, quiere dar todo, pero no se acabó. Ahora sí, se termina el castigo y va a continuar con esto. Oye, toma y daca. Castigo que le dan al cuello, viene el mismo Aero Panther, pero el mismo, ¡oh! ¡Tremendo castigo! ¡Tremenda! ¡Oh! ¡Me emocionó! Tranquilo, José Daniels. Si de por sí ahorita Facebook está muy, muy Disney, está muy, muy sensible, no queremos que nos baneen. ¿Y qué más? Ahorita aprovechando también que nos está acompañando Octavio Ortiz, muchísimas gracias. Espero que te guste la función, la transmisión de evento pasado de la Arena GDL. Espero que te guste. Y después de esto, vamos a continuar con lo mero mero. Ahora sí, estamos viendo cómo se está posicionando. Le está conectando con ese antebrazo. Le está dando con todo. ¡Ah! Se fue hacia abajo. Lo acaba de engañar. Le está dando con todo. Drago, ahora sí está confiado porque lo tiene. Lo tiene en el mero punto. Oye, ahora sí vemos que lo ha llevado por encima de ese esquinero. Drago está preparado. Ahora sí, ¿qué es lo que sigue? Es el hombre que domina el suelo y el espacio y lo va a llevar. Aero Panther se resiste, se está resistiendo. Y creo que esto va a llegar con suplex. Lo ha llevado con ese suplex. Aero Panther dominó ese suplex y el conteo de 3 para ambos. Y así es como acaba la lucha. José Daniels, esto acaba de... fue que... ya no te... Empate, sí, empate, claro que sí. Muy bien, muy bien. No sé, José Daniel, me quedé muy callado. No sé qué decir, José Daniel, ayúdame. Oye, creo que nos acaba de impresionar a todos que estamos aquí y parece que esta lucha fue muy buena. A muchas personas les gustaría ver una vez la revancha sobre esta lucha. Drago ha quedado muy lastimado, parece que lo está revisando nuestro referee Zamorita, el que impacte en esta lucha, y creo que vamos a ver un poquito en unos momentos más lo que van a comentar por parte de los micrófonos de aquí de la Arena Guadalajara. Están mencionando el referee Zamorita que se ha declarado un empate. Esta lucha declara que es un empate entre el mismo Aero Panther y Drago. Hoy vamos a escuchar unas menciones, unos comentarios de esta lucha. Vamos a escuchar al mismo Aero Panther. Lucha,
Vamos inmediatamente a las primeras reacciones y declaraciones de nuestro compañero nada más, de nuestro compañero luchador Aeropante, después de esta lucha, las reacciones sobre esta lucha y qué más, nuestro compañero que ingresa a Selección 11, nuestro compañero Armando, que vamos inmediatamente con él a escuchar las declaraciones por parte de Aeropante. Aquí en GDL, a un gran luchador, nada menos es el mismísimo Aeropante. Gracias. Muchas gracias, yo contento de estar aquí en la arena GDL con toda la gente de Guadalajara. Claro que está el localismo a todo lo que da, está el favoritismo contra ego y la gente no me favorece, pero eso no importa, no habla la gente, no habla en las redes sociales, no habla lo que demuestras arriba del ring. ¿Ah, sí? Y dime, Aeropanther, ¿te animarías a darle una revancha a Drago Ego? Mira, desde la primera vez que vine, yo exigí una revancha, pero no pedí en mano a mano, no pedí un match relámpago, yo pedí una lucha extrema, yo vine a su estilo, el style fly, creo que se dice. Ahora que él se meta en mi estilo, lucha extrema, estilo DTU. Desde la vez pasada me ponen otra vez en mano a mano, esta vez yo ya estoy cansado que lo cuiden. Si para la otra no me traen lucha extrema, ni siquiera me presento. Y dime, ¿me podrías dar una opinión? Mucho mejor opinazo de lo que piensas sobre a Drago Ego. Mira, como él, hay pocos. Porque muchos son muy buenos arriba del ring, pero no tienen el cuerpo. Otros tal vez tienen el cuerpo, pero no están preparados. Él es un luchador completo arriba del ring, tanto físicamente como luchísticamente. Y entonces, él ha estado pisando fuerte. Pero no solo él, yo también he estado preparando a mis escasos 18 años, traigo con qué. Ah, ya veo. Y dime, Aeropanther, ¿dónde podemos encontrarte próximamente luchando? Este sábado 10 estaré luchando la lucha estelar en lucha libre Ultra VIP. El mismo día estaré en la López Mateo en un torneo de empresas. Al igual que este 18 de julio estaré en DTU Cielo Abierto. Ah, ya veo. Soy Armando. Por parte del equipo Tele 11, le agradezco una parte de tu tiempo. Muchas gracias. Y así es, acabamos de escuchar las declaraciones por parte de Aeropanther, nada más y menos, pues esta lucha entre Drago y Aeropanther que va a llevar a más, nada más y menos. Y hay que recordar que acaban de comentar que esta lucha puede llegar a una lucha de máscara contra máscara, pero ya escuchamos las declaraciones por parte de Aeropanther que quiere, pues nada más y menos, una lucha
pues nada más en la Ciudad de México. ¿Qué será López Mateos? ¿Qué será Naucalpan? ¿Qué será? ¿Qué lugar será? Pero vamos nada más y menos, pues a Lucha Estelar. Hemos llegado a la Lucha Estelar, donde tendremos por primera vez al Giro, al Colorado, haciendo equipo con el Gallo, enfrentando a Macabre y nada más a Pepe Aguayo y también a Rayman. Así es, mi gente. Ahora sí que vamos a la Lucha Estelar, vamos a poder contemplar esta lucha que, bueno, a mi parecer creo que es la primera vez que estoy viendo esta peculiaridad entre estos luchadores por parte del bando técnico, al Gallo, el Colorado, y pues ahora sí que puros gallos, puro gallo, como diría el Gallo. Ahora sí que no trajeron al Gallo de Oro porque ese está en los cielos. Sí, porque sí, inmediatamente viene Pepe Aguayo, nada más y menos, viene con un tremendo estilo, ahora portando un cambio, ¿no? En su forma de vestir, en su cambio, que ahora porta un cabello totalmente distinto en la imagen de Pepe Aguayo, ¿eh? ¡Ey! Estamos viendo que desde ahí tiene como su portecito, ya se lo acaba de pintar, ahora sí que no lo vayan a confundir, porque ¿qué tal si hasta dicen que es gringo? No sé, tú, José Daniel, ¿tú qué opinas? Sí, creo que sí, nada más y menos, creo que le da un poquito más de presentación, su nuevo estilo, creo que se ve mejor, una mejor imagen, el mismo Pepe Aguayo, pero nada más y menos, vamos con el anuncio, nada más y menos, del siguiente compañero, creo que viene aquí, parte de la dinastía Linares, este luchador que viene con todo, y creo que en su momento, la semana pasada, lo habíamos comentado, tremenda tunda que le daba, pues nada más y menos, al mismo Tino Cortés, y creo que hoy mismo vamos a ver ¿cómo va? Le gusta nada más y menos al mismo Rayman a conocer nuevos luchadores. Y creo que hoy va a conocer al Giro y al Colorado. Así es, y en esta ocasión no viene solo, obviamente, viene con Pepe Aguayo, y qué más, con su compadre, como anteriormente lo había mencionado más de una vez, Rayman, con su compadre, con el mero Macabre, y qué más, ahora sí, José, vamos a estar viendo la presentación de estos dos nuevos luchadores aquí en la Arena GDL. La verdad me da mucho gusto que la Arena GDL se da la posibilidad de poder traer carteleras sábado tras sábado de diferente manera, siempre traer cosas diferentes para que sí mismo el público obviamente no se aburra, y qué más, también traer nuevas experiencias y un poco ahora sí que cosas nuevas, un poco de todo. Sí, creo que sí, ahora sí vemos pues a este Gallo, este luchador que porta el tricampeón, nada más y menos, el campeonato ABN, el campeonato NGL, y creo que vemos los campeonatos que trae aquí. Ya vemos el Giro, el Colorado, ahora sí Rayman, pues nada más y menos, va a tener que enfrentar también Pepe Aguayo, pues a estos luchadores. Hay que recordar que Rayman y el mismo Gallo traen una rivalidad desde el pasado, y que esto puede llegar nada más y menos a una tremenda máscara contra máscara, que muchos aficionados lo han pedido a través de aquí en Guadalajara, a través de Lucha Libre Selección 11, y qué más ahora, que vamos a ver este gran cartel de lucha libre que ahora nos ha presentado la Arena Guadalajara. Así es, ahora sí, damas y caballeros, vamos a darle inicio a esta lucha estelar. Ahí estamos viendo a todos los luchadores, están, discúlpenme, se están incorporando, se están presentando. Ahí estamos viendo a todas las personas. Oye, y aprovechando ahorita que nos están acompañando, Dani Murillo, que nos está acompañando en esta transmisión de Lucha Libre Select 11. También a Jonathan Hernández, que nos está viendo. Y también un saludito para Berenice Ayala, que también está aquí en esta transmisión. Agradecemos mucho a todas esas personas que nos están viendo. Y ahora sí, estamos con toda la actitud. Ah, también para el mismísimo Beto Alberto, que nos está acompañando, nos está diciendo: hola chiquitines, les mando un saludo. Muchísimas gracias. Ahora sí, recibo ese abrazo de todo corazón, y espero que te guste este evento pasado, y lo vamos a estar reanimando. Sí, creo que sí, nada más y menos, un gran saludo para Beto, nada más y menos. Gracias por estar aquí con nosotros en esta transmisión de Lucha Libre Select 11 y ser por su parte de su preferencia. Pero así vamos inmediatamente a donde vemos el Gallo, el Colorado y el Giro, donde vemos que van a ser un buen equipo, o qué sucederá. Vamos a ver que estos luchadores, qué van a demostrar, qué van a demostrar en la capacidad de esta lucha, donde vemos que Pepe Aguayo, este luchador, lo hemos visto mucho en la Ciudad de México, y creo que también vemos a este Macabre, que hoy en la Arena Jalisco va a enfrentar a Al Carrillo.
Así es, así es. También que nos está acompañando Oscar Reyes. Un gran saludo desde Carolina del Norte. Ojo, que nos están viendo desde allá. Muchísimas gracias. Ahora sí que no cabe duda que el internet es muy grande. Y en este caso estamos conectando no solamente aquí en Jalisco, sino en todas las partes de la República Mexicana. Y esperemos que hasta en otros países. Sí, creo que sí. Esperemos que pues esta transmisión por parte de Guadalajara, Jalisco, estos luchadores como el Gallo, Rayman, Pepe Aguayo, entre otros luchadores aquí en Guadalajara, pues les llegue nada más y menos y vean esto, este tipo de lucha, estos luchadores pues de otro lugar que estamos llevando a cabo esta transmisión en vivo y en directo, nada más y menos, a diferentes lugares esta transmisión. Esperemos que le llegue directamente a tu teléfono, a tu casa, en diferentes ciudad, país, estado, donde usted se encuentre. Disfrute de esta lucha libre, donde vemos que ya vamos a empezar las acciones, vamos a comenzar esta lucha, donde vemos que ya se están retando cara a cara, frente a frente, el mismo Gallo, el mismo Rayman, y ahora sí, creo que le brinca al mismo Kiro y Colorado, le brincan al mismo Gallo, dicen, yo también me meto. Creo que vamos a ver, hacer una buena tercia. Así es, así es. Ahí estamos viendo todos esos movimientos. Ve nomás, como que creo que se están preparando. Incluso estamos viendo una vez más Rayman, como siempre, no demuestra miedo, no demuestra temor, dando una importancia al momento de subirse al ring y dejando en claro que tiene una potencia ante todos estos luchadores. Oye, a todas las personas que ahorita estamos comentando, ustedes no se pierdan nada más y menos los próximos eventos que se van a transmitir aquí. Aquí en Lucha Libre Cerdo 11, que será Invasión Indie. Faltó el volumen 3, pasó el volumen 4. Próximamente ustedes van a ver esa transmisión aquí en Lucha Libre Cerdo 11. Así es. Y ahora sí que, mi estimado José Ariel, vamos a comenzar con estas acciones. Se están preparando. ¿Y qué está sucediendo? Creo que el público está algo dividido. Incluso estamos viendo cómo Rayman está apuntando el dedo a alguien del mismo público. No sé, a lo mejor le está diciendo: cállese, señora, cállese, cállese, guarde silencio, por favor. Porque ahora sí que vamos a tener que continuar con todo esto. Oye, déjate comento que Rayman es un hombre serio en la lucha. Él necesita que esos aficionados se callen y disfruten de esa lucha libre. Pero hay que recordar que también próximamente inauguración Mariscos. Próximamente Marisco Arena GDL, que va a haber una inauguración por parte de Arena GDL, GDL Marisco también. Ojo, que ahora sí que Arena GDL no solamente se limita en cuestión de tener una arena, sino que también quiere abrir esos horizontes, ahora sí que tener su propio restaurante. ¿Qué más vamos a poder contemplar? No sé, una línea de ropa, vamos a poder contemplar varias cosas, no lo sé, a lo mejor estoy hablando de más, pero pues me da mucho gusto que por parte de estos socios, del socio rojo, del socio negro, del socio blanco, pues puedan crecer y puedan tener más cosas de lucha libre. Sí, creo que sí, ahora sí vemos el mismo Rayman, el Gallo. Ahora sí vamos a comenzar las acciones después de todo lo sucedido. Y creo que Rayman dice: ¿sabes qué? Yo no me voy a entrar. Entra tú, Pepe Aguayo. Primero moldeámelo. Y después vemos a ver qué pasa. Como que lo que quiere es el mismo Rayman que Pepe Aguayo se moldee al mismo Gallo, dándole una tremenda tunda. Pero parece que el Gallo va a buscar relevo para el mismo giro. Ha entrado el mismo Colorado, perdón. Ha entrado el Colorado. Con ese color colorado y rojo que porta, ahora sí, para enfrentar a su oponente. ¿Y quién será el oponente del mismo Colorado? ¡Macabre! Así es, ahí estamos viendo rojo contra rojo. Ahí estamos viendo diferentes maneras. Macabre, que anteriormente lo hemos visto luchar en diferentes arenas. Obviamente una de sus grandes casas, Arena Jalisco. ¿Y qué más? Estamos viendo que aquí se está reincorporando en la Arena GL. Y no solamente viene solo, sino que en esta ocasión viene al lado con su compadre, con el mismísimo Rayman, que lo está como que aconsejando, le está diciendo: ya sabes qué, ten cuidado porque a lo mejor es medio mañosito, está medio acá. Y qué más, también aprovechando ahorita los saludos que Beto nos dice, Johnny Martínez les manda un saludo, los está viendo. Ah, muchísimas gracias, ese Johnny Martínez ha de ser un picarazo con las muchachas, ¿verdad? Y también Oscar Reyes, que nos está diciendo: gracias al internet nos está llegando la lucha libre a Estados Unidos. Ojo, con esto me da mucho gusto que internet haga este tipo de milagros. Y qué más, ustedes apoyando a esta página. Oye, comenta Ramón Macías, dice: oye, parece que están portando el color rojo, Macabre, y dice Colorado. Dice: ¿qué pasó aquí? ¿Aquí llegó Crepúsculo o qué está pasando? ¿Por qué hay tanto rojo aquí?
Ah, no, pues no sé, ahora sí que se pusieron de acuerdo, no sé, pero ahora sí que, ¿qué te puedo decir? Ahí estamos viendo las variantes, cómo le están aplicando, lo está castigando, le acaba de tomar ese brazo, incluso estamos viendo cómo el Colorado se acaba de zafar de esa manera impresionante, lo tiene, lo está sometiendo a Macabre, e incluso Macabre está buscando las piernas para poder así, poder liberarse, pero no, vemos cómo se acaba de llevar a cabo esa voltereta, y una vez más, Colorado está en la lona, y ahora sí que están demostrando de dónde vienen y de qué están hechos. Y ahora sí vemos, señores, ahora sí, vemos que el Colorado ha llegado, el giro también, y creo que nos va a impresionar esta noche en Arena GDL, Macabre, este luchador que lleva la fe a donde sea, así inmediatamente lleva ahora lleva al Colorado hacia el mismo suelo, y así Macabre se acaba de comer un poquito de suelo, un poquito lastimado, rasposo el mismo suelo. Creo que este momento es impresionante, acaba de impresionar al Colorado, el Hipócrita metiéndose en problemas con el mismo Rufián. Creo que hay indiferencia por parte del Rufián y el Hipócrita, como que se están peleando, como que se están diciendo ahí que hubo. Ahora sí que estamos viendo que, no sé tú, pero a lo mejor hasta les dieron un buen billete. Y estamos viendo una vez más estas acciones, como Colorado no se deja con esas tijeras. Ahí estamos viendo esas espaldas planas. Ahí está, lo tiene de un lado al otro, arriba, abajo. Y solamente se impresiona y Macabre no se queda impresionado. No se deja, le da una cachetada. Y ahí estamos viendo Pepe Aguayo. Estamos viendo el último de los Aguayos. Ahí está el mismísimo Pepe Aguayo. A lo mejor quedará para la posteridad. El último Aguayo, y estamos viendo como giro, el mismísimo giro, otro gallo más está incorporándose al ring para poder continuar con esta lucha. Oye, ya vemos el giro, ahora estamos viendo por primera vez la presentación del giro. ¿Cuál será la habilidad, cuál será la agilidad del mismo giro para enfrentar al mismo Pepe Aguayo? Hay que recordar que Pepe Aguayo es un poquito traicionero, puede engañar a este luchador del giro y llevarse la victoria sobre esa lucha. Algo le está comentando Rayman y los mismos aficionados le dicen beso, pero parece que Pepe Aguayo se ha enojado un poquito, pero ya vemos que Pepe Aguayo está cazando a su rival, está cazando el momento para llevar hacia la lona, pero creo que está poniendo la mejor resistencia. La resistencia es muy buena por parte del giro, no se achica por parte del Pepe Aguayo. Así es, mi estimado José Daniels. Incluso algo importante, creo que Rayman ya tiene muy bien estudiados a estos luchadores, porque antes de que entre alguno de sus compañeros, como que habla, como que charla, le dice, oye, ten cuidado con este porque es medio mañoncito, porque esto y aquello, no lo sé, a lo mejor estoy hablando de más, pero qué más vamos a dar con todo esto. Ahí estamos viendo cómo Pepe Aguayo no se deja, ahí estamos viendo ese juego de cuerdas, cómo lo acaba de llevar hacia la misma lona. Estamos observando, viendo que el mismo giro no se deja y siempre está buscando las piernas para poder derribarlo y así llevarlo con el conteo de 3. Oye, creo que sí, gran balance que acabamos de ver. Le dice Pepe Aguayo, yo quiero que ingrese el gallo, ahora sí el gallo, más patas que nada, entra con todo el mismo gallo, el tricampeón nada más y menos. Este campeón que hoy vemos que va a enfrentar a Rayman. Rayman le dice vente, de la dinastía Linares. Hay que recordar que ambos luchadores traen gran dinastía, gran historial, y creo que nada más y menos hoy los vamos a ver aquí. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Los campeones en parejas de NGLL, o más, mejor dicho, los excampeones de nueva generación de lucha libre. Es correcto, mis amigos Jos Daniels. Y ahora sí que por parte del gallo estamos viendo cómo lo está apantallando, y ahí está comenzando una vez más ese juego de cuerdas. ¡Oh! Tremendo derechazo que le acaba de meter, y eso que no es boxeo. Sí, creo que sí, tremendo derechazo, lo acaba de conectar inmediatamente. Ya vemos que Rayman está castigando en el esquinero al mismo gallo. Vemos diferentes ángulos donde vemos que Macabre está castigando a unos oponentes. Tremendo derechazo que lo va a conectar, lo muerde en la misma máscara. Rufiano lo acaba de ver, no lo acaba de ver, señores. Y le empieza a meter conteo. Tremendo golpe que le acaba de castigar una vez más. Y un saludo para Ramiro Arce también, un gran saludo. Ha de ser tu primo, ¿no? Mi estimado José Daniels. Pero bueno,
Así que vamos a continuar con todo esto. El caos acaba de desatar. Está sucediendo diferentes cosas. Ahora sí que necesitamos más gente para poder contemplar diferentes ángulos. Desafortunadamente en este evento que se llevó a cabo solamente se llevó a grabar con una cámara. Esperamos que próximamente los eventos que vengan no solamente sea una cámara, sino que hasta 2, 3, hasta 4, no sé, poner un 10. Pero ahora sí que no se pierdan de nada ni de ningún detalle de todos estos eventos que se están viviendo en la arena GDL. Ahora sí, estamos viendo que ese camarógrafo como que está medio borracho, como que voltea para el cielo, como si le estuviera hablando Dios, pero no, eso no, solamente se está acomodando para así poder contemplar. Y ahí estamos viendo como Pepe Aguayo le está reclamando al rufián, le está diciendo, ¿qué onda? ¿No te quedas a gusto con el billete que te acabo de dar? Ah, no es cierto. Oye, ¿qué está pasando? Es una falta de respeto por parte de Pepe Aguayo. Pues manobrear, golpear o tratar de aventar al mismo rufián, porque pueden descalificar la lucha, pueden terminar con esta lucha y dar por nada más declaraciones y terminar y dar a los ganadores de esta lucha la victoria. Al mismo Colorado, el giro y el gallo, pero ya vemos que Macabre inmediatamente trae al mismo giro de esquina a esquina. Escuchamos a los aficionados, tremendo golpe que lo acaba de castigar. Ustedes si quieren productos oficiales por parte de Macabre, lo pueden conseguir directamente por parte de su Facebook, Pedro Olvera. Así es, todos sus productos. Y muchas gracias, José Daniels, que lo mencionaste, a veces para poder apoyar a estos luchadores independientes de alguna u otra manera. Y estamos viendo cómo por parte del bando rudo está dominando el ring, están haciendo de las suyas, cada quien tiene su chalán. Incluso estamos viendo cómo el giro se está llevando ese juego de cuerdas, lo está llevando hacia la lona, ahí lo acaba de casi desnucar y lo está aplicando para poder así castigarlo y que se pueda rendir y así poder finalizar con esta primera caída. Oye, estilo de cangrejo, tremenda cruceta que lleva Macabre, pero Pepe Aguayo, patada que saca al mismo gallo, no se resiste, se resiste el giro, y creo que se ha terminado el castigo para el mismo giro, creo que no sabemos si se acaba de rendir o qué ha pasado, pero vemos desde otro ángulo, en otro lado del cuadrilátero, donde vemos que Rayman, el mismo gallo, se están dando con todo, castigo tras castigo entre los mismos pasillos, le agarra una tremenda cerveza, le suelta el cervezazo en la cabeza, y es sagrado las botellas de cerveza. También, obviamente, señores y señores, recuerden siempre total seguridad. Estos luchadores obviamente vienen a hacer lo suyo, vienen a que ustedes puedan disfrutar de algo bonito, de algo sabroso que viene desde aquí de México. Pero ojo, mucho cuidado con sus cosas, porque no queremos que pase algún accidente de que ustedes queden rociados o incluso que queden lastimados de algún botellazo. ¿Y qué más da? Ahora sí, con todo esto que les acabo de mencionar de los avisos, ya sé, parece como más regañándolos, pero pues vamos a continuar con esta lucha que se están dando con todo, con esos golpes, con golpe tras golpe que le está dando con todo, no lo deja. Ahí está viendo Rayman que ni siquiera lo deja respirar, y ahí lo tiene entre todo el público. Pepe Aguayo le hace segunda, le pega con todo. Ahí está Macabre como siempre, ahí dándolo a Macabre, él solo contra dos, contra el giro y contra el Colorado también, que nos está acompañando. Un saludo también para Abacuco González también, que nos está viendo directamente en Lucha Libre CD Gonce. Así es, un saludo para él, muchísimas gracias, perdón, no sé leer, una disculpa. ¿Y qué más? Vamos a continuar con esto, vamos a darle seguimiento a esta transmisión de Lucha Libre CL11. Oye, aprovechar también este pequeño momento que tenemos este énfasis, agradecerles a todas las personas que nos están viendo, y qué más, que nos puedan ayudar a compartir, dejar alguna reacción si les está gustando, si no les está gustando, y sobre todo que nos puedan decir alguna arena que les gustaría que podamos visitar, que podamos estar para poder traer, no solamente aquí de la arena GDL, sino que traer lucha libre de diferentes arenas y así poder expandirnos. Y pues ahora sí que ahí queda algún comentario que nos quieran dejar. Ya vemos inmediatamente, ahora sí vemos que el mismo gallo está muy lastimado, sudando el sudor de gota. Vemos que el mismo Rayman lo vuelve a castigar y ahora sí creo que lo va a llevar al esquinero. No se está percatando de lo sucedido, el mismo hipócrita, el mismo rufián. Vemos que se está metiendo con los aficionados y creo que ahora sí el mismo gallo no responde al castigo del mismo Rayman, no responde a los castigos de Rayman. Y creo que Rayman se ha dueñado del cuadrilátero, el dueño y el señor ahora de este cuadrilátero.
Es correcto, José Daniels. Ahora sí que anteriormente Gallo había mencionado que este era su gallinero y Rayman lo acaba, su palenque, ya, su palenque. Ahora sí que Rayman acaba de ingresar y lo acaba de golpear y de enseñándole que esto ya es propiedad de la dinastía Linares. Oye, vemos que lo vuelven a castigar el Colorado. Creo que esos hombres se han puesto de acuerdo. Creo que van a castigar uno por uno. Y el primero que van a castigar es el Colorado. Rayman vuelve a castigar. Y creo que le van a dar la bienvenida al mismo giro. Ahora sí, Rayman le dice, dame el giro. Yo le doy un patadón en el giro. Y ahora sí con todo. Ah, caray. No. Ahí no, José Daniels. Al rato les van a dar foul. Pero, ve incluso está mencionando hipócrita, le está diciendo te rindes o no te rindes, ese Colorado es bastante resistente, es muy bueno para los trancazos, porque incluso estamos viendo como Macabre le está torturando y ahí Pepe Aguayo le hace segunda con esa patada y ni siquiera se rinde, Oye, y creo que todos luchadores por parte del equipo contrario están muy lastimados. No sabemos cómo vayan a terminar esta lucha. Creo que se ve algo muy horrible por parte del equipo contrario. El Gallo, el Colorado y el Giro están siendo masacrados. Y ahora sí el Gallo se está incorporando. Pero Rayman se dio cuenta de lo sucedido. Y ahora sí va a recibir la consecuencia. Va a recibir las mismas consecuencias. El mismo Gallo le está rompiendo la máscara. No es una lucha de máscara contra máscara, pero le está rompiendo la máscara Rayman al mismo Gallo. ¿Qué va a suceder esta misma noche? Porque ya vemos que el masacre se está viendo grande hoy en la Arena Guadalajara. ¿Qué más en este evento? A ver, ¿qué más? ¿Qué es lo que puede suceder, señoras y señores? Ahora sí que no lo sabremos. No sabremos qué es lo que va a pasar. No sabremos qué es lo que sucederá. Y qué más. Estamos viendo todas estas acciones por parte del bando rudo. Una vez más, por parte de estos grandes luchadores. Están haciendo de las suyas. Están dando con todo. Lo están preparando. Lo van a catapultar de esquina a esquina. ¡Wow! Ahí estamos viendo cómo el Gallo acaba de reaccionar de una manera impresionante. Ahí estamos viendo con esas tijeras cómo la acaba de sacar. E incluso ahí estamos viendo cómo Giro y el Colorado aprovechan el momento. Tremendo contraataque le acaba de dar. Empieza el conteo 1, 2 y dice 3. Estamos viendo, señoras y señores, cómo estos movimientos acaban de dar un movimiento exacto para que se puedan llevar esta segunda caída. Oye, es impresionante, se han llevado la victoria. Ahora sí, el Giro, el Colorado y el Gallo se han terminado esta lucha. Pero ahora sí, entre los aficionados, están golpeando al hipócrita. Le dicen que le den duro. Parece que está incontento el mismo Gallo. No está contento, le está diciendo al hipócrita, lo va a descalificar de esta lucha. Y creo que le están diciendo que le dé con todo. Ahí viene el Colorado también, viene Pepe Aguayo, creo que vienen todos. Ahora sí, le están haciendo esquina a Pepe Aguayo, al mismo hipócrita. Le está diciendo que regresen al cuadrilátero, que regresen al ring por la siguiente caída de esta lucha. Es correcto, José Daniels, estamos viendo todas estas acciones y la verdad están en su justa razón. Estamos viendo que por parte del hipócrita está haciendo como de las suyas, incluso el Gallo se le está poniendo bastante de rejejo y obviamente aprovechando este pequeño momento, saludar para Zafado Ruiz, muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión de Lucha Libre CL11 y también para Kyle, el que nos está viendo en esta transmisión. Sí, creo que sí, ahora sí, se está desarmando todo, el Gallo dice, hazte para allá, también Pepe Aguayo prepara su arma, cada quien con su arma, Pepe Aguayo amenaza con ese golpe hacia el suelo, hacia la silla, y ahora sí se están preparando, se van a jugar al estilo de espadazos, el mismo Gallo y el mismo Pepe Aguayo. Creo que ahora se están viendo estas reacciones de estos luchadores que ha llegado, pues nada más y menos, llegar con armas a una lucha limpia, han llegado a una lucha con armas, que ahora están llevando, pues nada más y menos, esa lámina que está portando el Gallo, esa tremenda, ¡oh! El referee se lo iban a llevar. ¡Ey! Ahí estamos viendo cómo el Gallo está teniendo bastante pique, está bastante molesto con el referee hipócrita. Obviamente lo comprendo, cómo no va a estar molesto después de todas estas acciones que hemos estado viendo en este evento. Y qué más, estamos viendo que estos luchadores, no sé tú, pero como que se está tornando una lucha extrema, no sé, por lo mismo que están entrando con cosas.
Sí, creo que sí, inmediatamente ya vemos que se ha incorporado al Colorado, lleva a su oponente, le da el pase, lleva también ese relevo el mismo Macabre, y creo que en tijerazo que lleva Macabre hacia el mismo suelo, creo que sí, llevaban armas, creo que había un poquito de enojo por parte de los rivales, la desesperación hacia su oponente y termina esta lucha, pero tremenda JSD que lo lleva el Colorado, ahora sí Macabre tambalea del golpe, tremendo balance que lo lleva hacia la misma lona, y creo que el mismo Gallo y Macabre, el mismo Gayer Rayman lleva la misma lucha a otro destino. Así es, mi estimado Jos Daniels. Estamos viendo todos esos movimientos, cómo lo está llevando de un lado al otro. ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo acaba de engañar! ¡Ve nomás! Solamente se quedó esperando y Rayman no se esperaba ese golpe desde la espalda. Estamos viendo cómo lo lleva con ese antebrazo hacia la misma lona. Vemos esas patadas voladoras. ¡Está tomando vuelo! ¡Está tomando vuelo, señores y señores! Y solamente lo acaba de engañar. Le está enseñando de dónde viene, cómo ha demostrado toda esta carrera de lucha libre. ¿Y qué más, mi estimado Jos Daniels? Estamos viendo cómo estos dos luchadores, perdón, este luchador, Pepe Aguayo, se está incorporando y le está mencionando el giro que ha terminado su turno. Ahora es momento de un gallo a gallo pasarse y poder darle continuidad a esta lucha. Sí, ahora vemos que el mismo Giro se está metiendo en problemas, está retando al mismo Pepe Aguayo, este luchador que ha enfrentado muchos luchadores y que ha ganado muchas máscaras también y cabelleras. El mismo Giro está retando, no sabe lo que se está enfrentando el Giro a Pepe Aguayo, le dice vente, y ahora sí el Giro lleva derribando a su rival, lo derriba hacia el suelo, brincan por encima de su oponente, el Giro, la gran habilidad y agilidad que está demostrando, la capacidad hacia enfrentar al mismo Pepe Aguayo, pero ¿qué es lo que sucede? Creo que lo derreta y Pepe Aguayo lo recibe con otro raquetazo, y creo que ahora sí va a recibir las consecuencias. El mismo Giro de Pepe Aguayo, otro raquetazo que le da, y ahora sí le dice, muchacho maleducado, respeta a tus mayores, respeta a quien tiene un historial en la lucha libre, y creo que ahora sí, el mismo Giro lo va a llevar hacia afuera del cuadrilátero. Pepe Aguayo piensa que se deshizo del mismo Giro, pero no sabe que este parece un gato, tiene más vida que un gato, lo estrella en el esquinero, y ahora sí, creo que va listo para volar, tremendo balance que lo lleva hacia la lona, y ahora sí el Giro ha llevado a Pepe Aguayo y dice que es foul. Ve nomás, ¿en qué momento? Ahora sí, en ese momento diría, diría Alberto, diría, no es foul, señores, esto no es posible, esto, no, creo que sí, aquí, en Estados Unidos, en cualquier parte, hasta en China, es foul, claro que sí, pero pues yo no vi el foul, no sé tú, yo no vi nada, Jos Daniels. Ahí están las cámaras de testigo, a lo mejor fue muy rápido, a lo mejor es mentira, o no lo sabremos en esta ocasión. Le dicen colmillo, pero ya vemos ahí, ahora sí Macabre, le está diciendo, vamos, pero parece que Macabre ha reingresado al ring, ahora sí, al que va a enfrentar al mismo Giro, va a ser Macabre, patada que le da, no responde al castigo, el Giro del Macabre, ahora sí, Macabre es el luchador que lleva la fe a todos lados, este luchador directamente desde Monterrey. Ahora vemos el luchador que se ha convertido en uno de los más queridos en Guadalajara, Jalisco. Ahora sí, Macabre va a enfrentar esta noche en la Arena Jalisco al Carrillo. Una cabellera contra cabellera, pero inmediatamente ahí lo lleva el mismo Macabre. Creo que va a enfrentar. ¡Oh, ahora sí! Espaldas plana, el Giro lo impresiona. Ahora sí, lo tomó en cuenta, lo tomó muy bien. Y ahora sí, el conteo de tres y Pepe Aguayo interviene en esta lucha. Esto, señoras y señores, se está poniendo sumamente candente porque estamos viendo diferentes maneras de cómo poder ya ganarse esta victoria. Ahora sí que no sabremos quién ganará, el bando rudo, el bando técnico. La verdad, no sé, no lo sabremos. A lo mejor sí en unos momentos más, pero creo que esto se está poniendo sumamente candente con todos esos movimientos y demás. Y creo que ahí estamos viendo cómo el Colorado, perdón, el giro está siendo torturado por estos luchadores y pues obviamente los referees no hacen absolutamente nada. Estamos viendo que lo está llevando de esquina a esquina, se están preparando, le está dando con todo. ¡Ja! Ese contraataque no se lo esperaban. Vemos ese vuelo y ahí está, busca las piernas para Pepe Aguayo, lo acaba de sacar el Giro. Colorado, se están preparando, vuelo solicitado permiso para volar a estos galles. Desde la tercera cuerda y tope hacia adelante.
Y ahora sí, ¿quién se ha quedado en la rina? Ahora sí, tremenda quebradora que le acaba de aplicar. Segunda quebradora que le aplica Gallo al mismo Rayman. Ahora sí, esto puede terminar. Y así va a culminar esta lucha. Estamos a punto de acabar esta lucha con ese variante. ¿Pero quién es? ¿Quién es? ¡El Pantera Occidente está entrando! ¡Qué pues, qué pues! ¡Ah! ¡Esa patada! ¡Esa patada! Ante todo, ahí está cómo lo está sosteniendo el referee. Ni siquiera hace nada, ni siquiera mete las manos. No sé, e incluso ahí lo tiene sostenido para prepararlo y darle raquetazos, pero ¡ojo! Rayman le dijo: metiche, ¿qué estás haciendo aquí? Esta no es tu lucha, esta es mi lucha, salte de aquí. Y estamos viendo que le acaba de aplicar un foul. Y ahora sí, esto sí, ahí está claramente en las cámaras foul. Y dice 1, 2 y dice 3. Oye, ¿qué acaba de suceder? Vemos que ha ingresado otro luchador golpeando al Pantera de Occidente. Creo que esto se ha descontrolado. ¿Qué está sucediendo? Creo que Rayman se está percatando y creo que vemos que ahora sí ha entrado con todo y creo que es un aliado. ¿Quién es? La verdad no sé, no alcanzo a ver, mi estimado José, no alcanzo a ver a esos luchadores. Estamos viendo por parte de Hipócrita que está intentando levantar la máscara y vamos a guardar un poco de silencio para escuchar estas palabras. Nada más y menos, era el Super Higiénico que entraba en esta lucha. Ya nos damos cuenta quién ha entrado. Super Higiénico tiene una rivalidad con el mismo Pantera Occidente, pero ahora sí vemos que está sucediendo. No terminó bien la lucha, pero esto es en la Arena GDL, Arena Guadalajara, en el estado de Jalisco, donde vemos que esta noche se vivió esta lucha y nada más y menos un evento más aquí en Guadalajara, Jalisco, a través de Lucha Libre Select 11. Y usted no se pierda más de estos eventos de lucha libre a través de Select 11, porque a partir del próximo domingo tendremos homenaje a Sandokan. Vamos a escuchar los comentarios por parte del Gallo. Yeah.
Y así es como termina esta tarde este evento de lucha libre de Arena GDL, donde vemos que se han retado con todo estos luchadores, pero nos vemos próximamente, el próximo domingo, nada más y menos, a través de Lucha Libre Celo 11, y nada más y menos, aniversario de Sandokan, donde veremos, nada más y menos, todo sucedido sobre ese evento de lucha libre, y qué más, ¿no? Un gran homenaje a uno de los grandes, a un gran luchador. Homenaje a Sandokan. Nada más y menos, gracias por acompañarnos a través de Lucha Libre de Logo 11 y gracias a todas las personas que se vieron este domingo de Lucha Libre. Gracias por acompañarnos, nos vemos hasta la próxima.